etcétera, nos ha llegado una maleta increíble que dice Ready For de Motorola. Que, como pueden ver ustedes, además de verse muy robusta, parece estar llena de gadgets de Ready For, que corresponde a la icónica y más reciente plataforma de Motorola, que viene integrada con el mismísimo papá de los juguetes, el Moto G100, de la franquicia más icónica, más, por así decirlo, vendedora en el mercado de Motorola, la familia Moto G. Ya les vamos a mostrar el contenido. Una maleta llena de sorpresas. Y aquí, como podemos ver, tenemos todo lo que necesitamos para gozar de la experiencia Ready For. Primero, cargadores de energía. Segundo, el mismísimo papá de los juguetes, el Moto G100, listo para la plataforma Ready For. El cable mágico, que lo que hace es permitir conectar por el USB a HDMI el Moto G100 para extender el caso de uso. Eso por este lado. Pero aquí hay más capas. Fíjense, existe la posibilidad de jugar. Por lo mismo, viene un control de Xbox y el mismísimo mouse de ThinkPad con esos colores increíbles. Pero ahí no terminan las cosas. Aquí tenemos una pantalla súper hermosa, Think Vision, que viene acompañada de su documentación. Fíjense que inicialmente está pensada para ser usada con un PC, pero en este caso, pues dada la plataforma Ready For, lo vamos a usar con el mismísimo Motorola G100. Y antes que se me olvide, les voy a mostrar, porque aquí vienen otros cables para darle poder y un lápiz óptico. Imagínense el juguete. Y por último, pero no menos importante, tenemos un teclado supremamente interesante para fomentar la productividad móvil usando una pantalla y obviamente como cerebro, como el que procesa, como el que orquesta todo, el mismísimo Moto G100. Ya en breve les vamos a mostrar un poco cómo se hace y también les vamos a contar la experiencia al estilo de TechCetera. Según Motorola, no hay que instalar nada raro, simplemente lo que hicimos fue configurar el teléfono y ahora vamos a conectar este cable USB-C a USB-C a una parte del monitor y aquí precisamente al Moto G100. Y nos está preguntando cuál función queremos usar. En este caso le vamos a decir que escritorio móvil. Listo. Fíjense, ya se está reflejando allá y nos salió una notificación sobre teclado y mouse. Pues efectivamente, vamos a proceder. Aquí venía uno, un mouse ThinkPad espectacular, así que lo vamos a configurar. Entonces, primero que todo está en off. Lo vamos a poner en on. Y vamos a buscar acá dentro de los dispositivos Bluetooth. Listo, ya conectamos el teclado y ahora vamos a conectar precisamente el mouse Bluetooth de Lenovo. Fíjense, ya aparecen los dos. Y estamos listos. Se encuentran los dos dispositivos conectados y fíjense, estoy moviendo el mouse. Y puedo inclusive duplicar la pantalla, empezar a ver, por ejemplo, experiencias de moto. Ver gestos, consejos y demás. O puedo devolverme y decirle que usemos la pantalla como si fuera una extensión. Y puedo empezar a trabajar en una hoja de cálculo.
abrir uno nuevo, por ejemplo. Aquí lo maximizo. Tarda un poquito en acostumbrarse uno a la sensibilidad del mouse, pero pues es algo que se puede cuadrar. Un detalle muy interesante, o bueno, varios detalles de este kit. Uno es que tiene este lápiz óptico, precisamente de Lenovo, que es un hit. El Lenovo Pen 2, que sirve precisamente para dibujar y hacer cosas de lectoescritura. Y otro detalle que me di cuenta hace poco es que el monitor es táctil. Entonces uno puede buscar, no solo con el mouse, puede escribir acá, por ejemplo, una de las aplicaciones que estaremos usando en el kit. Y la puede ir descargando mientras hace otras cosas. La experiencia mejora muchísimo a nivel de lo que se puede hacer con este tipo de aplicaciones. La idea de jugar, de ver algunas otras aplicaciones, como por ejemplo, le vamos a conectar un control de Xbox para ver cómo se comporta la GPU del Moto G100. Vamos a, como dicen por ahí, a echarle candela. Entonces, no solo se puede escribir, se puede jugar, se puede rayar, se puede hacer un montón de cosas que ya en breve les vamos a estar mostrando. A nivel de creatividad, el Moto G100 con el lápiz óptico nos da una serie de opciones, como por ejemplo pintar directamente. Algo muy rápido que simplemente estamos haciendo para demostrar esas habilidades de lectoescritura en el Moto G100. Obviamente sobre la pantalla del Moto G pues habría menos latencia, pero en este caso podría ser simplemente una opción para los que quieren hacer mamarrachos, resaltar cosas e inclusive ir creando algunas obras mucho más artísticas, lo sé, de lo que este pequeño mamarrachito que acabé de hacer yo. Pero con eso se pueden hacer una idea de las habilidades y de la convergencia que puede tener este móvil. Volviendo a la interacción con el mouse, aquí si se fijan, yo puedo minimizar la aplicación, ver qué otras tengo abiertas, precisamente para acceder a ellas, o inclusive cerrarla directamente, lo cual es un avance bastante interesante en la interfaz de Android. Esta parte de Ready For me permite usar, por ejemplo, el teclado para buscar. Aquí está buscando por aplicaciones. No tenemos aplicaciones, entonces lo que vamos a hacer es buscar en Google. A ver qué encuentra y cómo lo encuentra. Muy interesante. Nótese. Lo encuentra bastante fácil. La experiencia cuesta un poco al inicio porque el mouse se mueve un poco rápido, pero después uno se va acostumbrando. Inclusive recuerden que este monitor es táctil, entonces pues es más fácil acceder a los contenidos precisamente para consumirlos. Y hablando de consumo de contenidos, algo que queríamos precisamente ver es la interfaz de Ready For, por ejemplo, para consumo de contenidos como lo puede ser Netflix. Entonces aquí simplemente la abro. Vamos a ver si tiene buen sonido, la imagen y demás, y sobre todo si se cuelga. Para eso vamos a cerrar un poco. Aquí, por ejemplo, no sé dónde está sonando,
Pero vamos a... Soñé horrible. Aquí está Soñé sonando que tenía que el pelear Moto G, contra el banquito Oile precisamente. para salvar la granja. No lo soñé, ¿verdad? No, hermano. Y Tienes fíjense, 2 semanas. aquí ya vamos. Llegamos, pero Este es el tenemos que sonido seguir sin máximo. moto. No está Avísenos para mal, que vengan. pero hemos Hubiera visto avisado. Se refiere a algunos la móviles con un sonido motocicleta. mucho Ah, mayor. don Pero Poncho, dado que este es un ¿así gama usted cree media, que pueda yo funciona ganarle al bien. Bankiboy? Algo que deberíamos tener en cuenta es que con Ready 4 podemos llevar los contenidos de una pantalla como la del smartphone a una ligeramente más grande, por ejemplo de 65 pulgadas, y gozar de un tamaño así de grande precisamente Y aquí, para... por ejemplo, vamos a usar el mouse para abrir Netflix. Ajá. Vamos a buscar un título que podamos ver. Y aquí simplemente le damos clic e iniciamos el título. Nótese que aquí, para que ustedes se den cuenta, ya no está sonando el smartphone, sino que con el cable de USB-C a HDMI podemos gozar del volumen del televisor, lo cual es toda una ventaja. Así que podemos llevar la diversión a otro nivel, teniendo como cerebro, obviamente, el mismísimo Moto G100. Ahora bien, la interfaz de juegos, aquí tenemos algunos. Y lo que vamos a hacer es vincular este control precisamente al Moto G para usarlo en ese juego. Entonces, por ahora, vamos a parar aquí, como dicen en seco. Vamos a minimizarlo y desde el Moto G vamos a vincular el joystick precisamente. ¡Ja! Mírenlo acá. Listo, lo hemos encontrado. Le vamos a decir sincronizar y ya aparece en la lista de dispositivos conectados precisamente. Entonces, ahora sí podemos volver a la interfaz. Fíjense que yo solo la paré y lo identifica. Mando conectado. Aquí vamos a llenar la información y ya les muestro cómo funciona el juego precisamente. Bueno, y aquí efectivamente ya estamos usando el joystick. Las gráficas están bastante bien y puedo tener la pantalla del Moto G100 apagada, inclusive va a seguir funcionando sin ningún problema toda la parte de la gráfica. Y obviamente la interfaz es mucho más cómoda. Entonces, acá puedo seguir interactuando con el mouse, teclado y todo directamente. Y obviamente no pierdo la conexión con el joystick. Y aquí a la derecha podemos agregar aplicaciones que puedan interrumpirme en el juego. De resto, lo que puedo hacer es capturar pantalla, ir a la configuración, bloquear todas las llamadas. Bastante útil en esta época en donde una llamada puede llegar a interrumpir un buen juego. Y aquí vamos de nuevo. Vamos a ver si efectivamente lo logramos. Todo parece indicar que sí. Y llegamos de primero. Joystick, mouse, teclado, pantalla. La experiencia de Ready 4 está bien interesante. Bueno, mis amigos de TechCetera, en resumen, la experiencia con el Moto G100 ha sido bastante interesante. Todo lo de Ready 4 nos ha gustado. Vemos que además tiene un color supremamente interesante, que es el océano iridiscente. Recuerden que por este lado de las cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, otro gran angular de 16, y los dos que pues más quejas nos generan son el macro de 2 megapíxeles y el sensor de profundidad de 2 megapíxeles, que son como las cámaras tipo sticker que no
le aportan demasiado a la experiencia. Ahora, algo que vemos es que tenemos un solo parlante mono aquí abajo y la entrada para los tradicionales amantes de los audífonos 3.5 aquí está. Y también una entrada USB-C. De resto, es muy limpio por acá. Tenemos doble cámara para selfies de 8 y de 16 megapíxeles que, como podrán ver, se comporta bien, nada fuera de lo normal. También a veces le cuesta un poco los cambios de luz. El macro, como les decía, pues no es una maravilla, no es una cosa que uno diga, uff, este es el macro y esta es con la opción de 64 megapíxeles. Sí, o sea, de hecho esto funciona mucho mejor que el macro. Sí, de resto, ¿qué nos hizo falta? El tele. Nos hizo falta porque las opciones son un poco limitadas a nivel de cámara. Fíjense, aquí tenemos la opción de retrato, recorte, night vision, cinematografía, la panorámica, la selfie grupal, por eso las dos cámaras. La de high res, que es de 64 megapíxeles. Algunos filtros, el modo pro para manejar mejor lo que pueda hacer o no la cámara. En video también tenemos una opción de retrato de cámara rápida. Y aquí tenemos también opciones de AI para que nos ayude a capturar automáticamente la sonrisa, los selfies. Y esto es bien interesante en donde le va diciendo a uno si debe o no cambiar la cámara, por ejemplo, cuando no cabe el sujeto en el encuadre y demás, la optimización de la escena y demás. Pero definitivamente la experiencia se la roba la plataforma de Ready For. Recuerden que el Moto G100 es el primer smartphone de Motorola compatible con este tipo de experiencia que lo que permite es usar el smartphone como si fuera un PC, llevándolo a una experiencia con un teclado, con un mouse, también jugamos con el joystick, consumimos películas y producimos contenido con una pantalla e inclusive llevamos la experiencia de consumo de contenido a un televisor de 65 pulgadas. Es un teléfono bien interesante, un gama media, con todos los juguetes, sigue teniendo las motoacciones, como pueden ver, aquí. Prendí la lámpara, vuelvo a hacer lo mismo, la apago. O para acceder a la cámara, esas motoacciones son bien interesantes y ahorran tiempo para hacer las cosas. De resto, la versión de Android es muy vainilla y recuerden que tiene aquí precisamente el lector de huellas, tiene también reconocimiento facial. Es un teléfono bastante completo. Nos hubiera gustado un poco más de RAM porque solo tiene 8. 128 de ROM, pesa 207 gramos, viene con Android 11, recuerden, y Motorola habla de la actualización de algunas actualizaciones limitadas, como ya lo hemos visto en los videos anteriores. Puede grabar video hasta 6K, pero solamente a 30 frames por segundo o 30 fotogramas por segundo. La pantalla se puede configurar, se puede dejar automática para que se ajuste de acuerdo al contenido que estamos viendo. O como pueden ver acá, se puede configurar a 60 para que gaste menos batería. O podemos ponerlo a 90 para todos aquellos que les gusta jugar y les gusta básicamente ver las reacciones rápidamente. Sí, lo sé, hemos visto pantallas con una tasa de refresco más alta. Pero pues bueno, Motorola por alguna extraña razón la puso hasta 90. Lo mismo, la batería es de 5000 mAh con la opción de carga rápida de 20 watts. Es rápida, no es la más rápida del mercado, efectivamente. Y como vieron, puedo invocar a Google Assistant con el botón dedicado a eso. En conclusión, el Moto G100 es un móvil bastante capaz. Precisamente para todos aquellos que quieren llevar esa experiencia
a una pantalla, expandirla por medio de un teclado, de un mouse, de un joystick y seguir gozando sin tener que pagar muchísimo por un móvil de gama alta, trayendo todas esas experiencias a la gama media. Ahora, algo que sí les recomendamos es que revisen su caso de uso, porque por ejemplo a nivel de cámara se puede quedar un poco corto, a nivel de opciones como la tasa de refresco de la pantalla, como ya les hemos dicho, hay algunos que son más rápidos, pero en general la oferta es muy completa y vale la pena tenerlo en cuenta en caso que quiera un gama media con todos los juguetes. Y obviamente tenga en cuenta que tendrá que comprar muchos juguetes aparte, como la pantalla, precisamente el teclado, el mouse, el joystick y algunas otras cosas no incluidas en el paquete de venta al público. Teniendo eso en cuenta, si le alcanza, es una opción que seguramente le va a llevar a divertirse bastante.